Bienvenidos a Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. La semana pasada comenzamos un programa en atención a los actos terroristas ejercidos en contra del semanario satírico Charlie Hebdo y contra el supermercado de origen judío. Este programa es una continuación a ese anterior y para comenzar veremos las manifestaciones musulmanas en España con nuestra corresponsal Francina Isla. Adelante. Se calcula que una veintena de atentados en España de las últimas décadas han sido de origen yihadista. Entre ellos, los más sangrientos han sido los atentados del 11 de marzo de 2014, que causaron 192 muertos y 2.000 heridos y que fue reivindicado por Al Qaeda. Recientemente, se calcula que al menos 30 ciudadanos españoles, principalmente de Ceuta y Melilla, han viajado a Siria e Irak para unirse al Estado Islámico, aunque la cifra podría ser mayor. ¿Qué es lo que falla cuando ciertos jóvenes que nacen en Europa o que viven en Europa pues, tienden a radicalizarse? ¿no? Esto no pasaba con las primeras generaciones, no pasaban con los inmigrantes de los años 60, 70, 80 y sí está pasando con esas nuevas generaciones. Algo falla, fallan las políticas de integración, fallan las políticas de derecho, no hay un reconocimiento de esos jóvenes, no es justificable, pero sí algunos se sienten marginados, algunos eh, se sienten eh, digamos, eh, despreciados, por lo tanto. Tienden a radicalizarse para eh, en algún momento hacer daño a una sociedad que le rechaza. Tras los atentados en Francia, distintos representantes de la comunidad musulmana en España, que constituye casi un millón y medio de habitantes, se han pronunciado contra el radicalismo y el terrorismo. Puedes estar perfectamente, no estar de acuerdo con Charlie, no estar de acuerdo con las, caricatura, las caricaturas que. Eh, si las consideras que son un atentado contra nuestras creencias, podemos acudir a los tribunales, podemos expresar nuestra opinión libremente porque pensamos que este marco democrático nos garantiza a todos la libertad de expresar nuestra opinión. Podemos acudir con los medios legales y a rechazar estos comentarios, estas caricaturas, pero nunca con la violencia, nunca con crímenes, nunca con el terrorismo. Anteriormente, la captación de jóvenes para unirse a la yihad se hacía en los alrededores de las mezquitas, pero esta forma ha sido sustituida en un 90% por las redes sociales. Aunque los líderes religiosos en Occidente se desmarcan de los atentados yihadistas, expertos consideran que deberían de implicarse de manera más contundente. Lo que salen de la normalidad son, uh, no sé, no sé cómo... Eh, eh, no, no, no pertenecen a nosotros, ni pertenecen al Islam, ni pertenecen al cristianismo, ni pertenecen a, a, a religiones que, eh, que, reciben, que reciben sus informaciones eh, limpias y sanas. De, de Dios. Los imanes y otras autoridades religiosas, los ulemas, que son un poco los sabios, los teólogos eh, del Islam, tienen la posibilidad de emitir eh, fatuas, que son una especie de, de dicto, eh, condenando o expresando su rechazo hacia una, hacia una persona que practica la violencia, o incluso hacia una institución o hacia una organización terrorista que apuesta por la violencia. Y yo creo que eso lo deben utilizar con más frecuencia. Tras los atentados yihadistas, se suelen dar algunas manifestaciones antiislámicas, pintadas en las mezquitas o ataques con daños menores. Sin embargo, ni la comunidad musulmana ni la occidental consideran a España como un país especialmente islamófobo. Si sí, es verdad que la gente te mira mal, y desde que ha ocurrido esto, por ejemplo, tú te vas a los centros comerciales y tal, y la gente ya te mira de reojo, de mala, mala cara, y dices, yo no he hecho nada, yo no soy culpable. Comparado con lo que pasó en otros lugares o con lo, eh, de Europa, después de atentados, aquí ha sido eh, mínimo y espero que eh, siga siendo. Primero espero que no haya atentados, pero en el caso de que se produzcan, espero que la reacción del pueblo español sea tan madura como lo fue en marzo de 2004. Para Global, desde Madrid... Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues sí, ahí tienen. Lamentablemente estos sucesos han polarizado a la población y se han despertado voces en contra de la comunidad musulmana que no tiene responsabilidad en los actos porque finalmente corresponde a los yihadistas o terroristas, pero finalmente se ha generado una especie de islamofobia. Están con nosotros para el análisis de la problemática Yasmín Quiroz, corresponsal y periodista de Global22, y está precisamente de la Agencia Francesa de Prensa, su director, Jean-Claude Boxenbaum. Bienvenidos nuevamente al programa, agradezco muchísimo que hayan venido. Muchas gracias, Silvia. Yasmin, eh, lo que podíamos observar con, con estas manifestaciones, con justa razón de decir soy musulmán, pero yo no soy terrorista, no se confunda la población con ello. ¿Cuál es tu percepción en las manifestaciones que viviste eh, durante estos eh, posterior a estos actos terroristas? ¿Cómo era el comportamiento de la población musulmana que se reunió también para protestar en contra de lo suscitado? Claro, bueno, pues eh, se hizo efectivamente un llamado a una manifestación al que acudieron, de acuerdo a los medios, dos millones de personas en un recorrido que inició en la Plaza de la República y concluyó en eh, Nación. En y bueno, efectivamente, miles, miles, miles de musulmanes acudieron a, a esta manifestación que convocó a la población francesa, por supuesto, eh, en un ánimo de, somos franceses, ¿saben? Somos franceses también. Y no somos terroristas. Y aquí nacimos, y aquí estudiamos. Y algunos de los, eh, digamos, de los lemas que los podían identificar a ellos, a los franceses, eh, a las personas eh, de raza negra también, porque todos de alguna manera estábamos participando en esta manifestación. Bueno, algunos de los lemas que se podían leer en las espaldas, pegados en las ropas, eran: intentaron acabar con un periódico y terminaron en una imprenta, lo cual era como una ironía una ironía terrible. Otro de los letreros comunes era, ni siquiera tenemos miedo, todos estamos unidos. Otro era, soy francés, soy judío, soy musulmán, yo soy Charlie. Entonces, vaya, eh, esto como una demostración de que finalmente Francia es un país multicultural en donde cada cultura ha encontrado su lugar. Esto es lo que yo observé en la manifestación. Si tú me preguntas, ¿qué escuché en los cafés de París posterior y antes de la manifestación? Pues una población muy dividida, porque efectivamente creo, y mi impresión lo repito, es que la población francesa no se siente cómoda en esta amalgama cultural, Bien. como que cada quien hace su grupo, como que no hay una manera de integrarse. Eh, ha habido una fuerte polémica por el velo, por ejemplo, en las mujeres. En las escuelas públicas. No en las escuelas públicas. No hay, no, no se sienten cómodos. Y, y esto nos permitiría preguntarle a Jean-Claude, eh, ¿cómo es que eh, tres ciudadanos de origen francés, aunque de ascendencia musulmana, pero educados en el régimen democrático de Francia, puedan atentar en contra de su población y sus propios valores? Bueno... <coughs> Hay que entender que desde los años 70 hubo una inmigración masiva en Francia para las necesidades también de la industria, del desarrollo industrial, pero que eh, ese, esa inmigración no fue seguida realmente de una integración de esa población eh, satisf satisfactoria. Ah. ¿Ok? Y eso eh, suscitó tensiones del lado musulmano y también del lado francés. Todo el mundo sabe que, no solamente en Francia, pero en Francia en particular, hay reacciones políticas muy fuertes. De xenofobia, de, eh, de sentimiento de una parte de la población, en particular en las afueras de las ciudades, en que eh, cuando vives en la, afuera de la ciudad ya no eres en tu país, eres ya en un país musulmano, etcétera, etcétera. Y del lado de los musulmanos y de los jóvenes, en esas afueras hay un desempleo fuerte, hay eh, una situación muchas veces de miseria, etcétera, etcétera, que genera eh, una búsqueda de, 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 para ciertos jóvenes, en la, para ser jóvenes de una solución eh, eh, que está eh, traída por los grupos que aprovechan esta, este malestar para eh, eh, traerles a, hacia eh, soluciones eh, radicales y de fanatismo. Entonces, para responder a tu pregunta, eh, hay un, 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 uh, un contexto que favorece eh, que una parte, obviamente la mayoría de la población ha desfilado, etcétera, pero yo pienso que hubo pocos de los de las afueras que viven en estas condiciones. Y la Bien. prueba es la siguiente, voy a darte algunas, eh, algunos datos. Después de los atentados... Eh, hubo eh, 54 procedimientos judiciales después del atentado eh, por eh, apología de terrorismo. Entonces, no hubo solamente gente que decían soy, soy Charlie, pero, y en la mayor parte en las afueras de la ciudad, gente que han apoyado en el valor a, las, a, la, a los terroristas. Eh, también eh, hoy mismo. Eh, la, la Secretaria de Educación Pública Francesa ha dado a conocer que durante eh, en las escuelas hubo una decisión de hacer un minuto de silencio para las víctimas. Hubo 200 incidentes por alumnos que han protestado porque dicen que está bien hecho, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, y bueno, y también del otro lado hubo... Desde los actos terroristas, como 50 actos antimusulmanes del otro lado. Entonces, se ve que el gobierno francés ha conseguido reunir al pueblo detrás de sus ideales, de la defensa de, de, de los principios de la República, pero que está confrontado ahora a un problema y que no va a resolverse. En días, ni en meses, ni en años. Es el problema de la integración de una población que no está integrada y que responde a llamadas así. Hoy el gobierno estima que hay 1.200 o 1.400 jóvenes franceses de origen árabe que han ido a Siria, a Yemen, a Irak para tener una formación, eh, una formación eh, yadista. Y entre esos 1400 hay decenas que, pueden, que son posiblemente futuros terroristas. Claro, es un riesgo para Francia. Entonces el gobierno tiene un camino muy estrecho entre la necesidad absoluta de defender la población contra actos de ese tipo y al mismo tiempo eh, no eh, caer en, en, en solamente una solución represiva, pero mejorar. Eh, las condiciones de integración y de este lado la secretaría de claro. educación pública tiene un claro. papel muy importante etcétera acompáñame una pausa y continuamos con el tema Tenemos que seguir contextualizando los hechos, así es que para ello hemos preparado esta nota eh, con alisbeth Mercado respecto a la participación de Francisco Javier Gómez, corresponsal del diario Liberación. Vamos a verla y regresamos. El problema es el de cómo se puede integrar en una sociedad a gente que vienen de, de orígenes eh, eh, geográficos, religiosos. Eh, diferentes y claro este es un desafío para para todos los políticos que sean de, de derecha o de izquierda como es el, el gobierno actual y, y hasta ahora no ha habido no ha habido respuestas convincentes ha habido brotes de violencia eh, en varias ocasiones donde los eh, esos barrios más o menos marginales han conocido pues eh, revueltas y, y incendios y episodios violentos de sobre todo protagonizados por, por los jóvenes jóvenes que en algunos casos eh, han en muchos casos han salido del sistema de escolar que no tienen trabajo y que y que de hecho van a ser una, una prueba fácil para eh, los las redes guiadistas que les van a a, casi a prometer un, una misión casi de defender al Islam con las armas y de y de atacarse a los que llaman los los enemigos del, del del profeta y de y de la religión esos enemigos son pueden ser los periodistas pueden ser todo tipo de gente los políticos y también los muslim, los musulmanes moderados que no están en esa en esa posición tan radical nosotros hasta ahora no no estábamos muy conscientes eh, justamente de, de este peligro en en de, dentro del país eh, el, ha habido periodistas franceses que han sido rehenes en en Oriente en África y, pero el, la, la libertad de la prensa es una cosa es una cosa sagrada en Francia y parte de esta libertad es también la la libertad de, de reírse, de, de de ser irónicos, de atacar a, a todo tipo de poderes, el poder político, las religiones. Eso es una cosa que existe en Francia desde hace muchísimo tiempo. Lo más importante es que el, el periódico siga los los dos atacantes cuando salían del. Del, de, de Charlie Hebdo, después, después de la matanza, decían, hemos matado a Charlie Hebdo y, y el reto es decir que, que no, que, que no ha matado ni al periódico ni a, ni a la libertad de la prensa. Bueno, pues eh, efectivamente, Charlie Hebdo no murió con ese atentado, sino resucitó y con mucha mayor fuerza. Eh, Jean-Claude, ¿qué implicaciones o significado tiene una manifestación donde hacen presencia 50 líderes del mundo? ¿Qué, ¿Qué significado tiene eso? ¿Cuál es el temor? Bueno, obviamente el significado es que no es solamente Francia que está confrontada al riesgo terrorista y que obviamente hubo, por ejemplo, también líderes musulmanes que querían mostrar que ellos no tienen a ver nada con, con el terrorismo. Y también hubo críticas en Estados Unidos por Obama no, no venir a Francia con los Andrew otros Holder. líderes. Uh -huh. Sí, bueno. Eh, bueno, eh, eso significa la, la solidaridad más estrecha de varias naciones eh, para combatir el sistema. Y el problema es muy fuerte en Europa, porque Europa todavía es una entidad económica pero tiene muchas dificultades a volverse en entidad política. Y uno de los aspectos de, de ser una entidad política es tener reglas comunes eh, en materia de seguridad para los ciudadanos. Y yo pienso que van a haber muchas, muchas reuniones entre estos líderes eh, para avanzar, para ver cómo enfrentar eh, juntos eh, estos eh, temas, que, porque ya ha dicho hoy el responsable europeo de la lucha contra el terrorismo que hay que esperar nuevos atentados, porque eh, no es posible en, eh, resolver este problema de magnitud enorme, eh, incluso por la magnitud de la inmigración, de los problemas de integración, en pocos meses. Entonces, es, infelizmente, bueno, felizmente hubo una manifestación enorme de, eh, que muestra que eh, los países no se dejan intimidar pero al mismo tiempo los problemas políticos no pueden resolverse aquí así como fácilmente. Entonces tienen que coordinarse, eh, que hablar entre sí, no solamente en términos de seguridad, pero de desarrollo económico, de integración de, las, de, las, de, de los inmigrantes, un problema que se ve en los días recientes por manifestaciones muy importantes antimusulmanes en Alemania con contramanifestaciones de gente que defienden eh, eh, la integración, entonces no somos o, al, o las al, ultraderechas a, que están haciendo camino. en contra de la integración. ¿Qué les parece que vamos a una pausa y volvemos con Yasmin Quiroz para conversar contigo? Vamos. El terrorismo, como un flagelo para el mundo, alerta a todos los estados de la comunidad internacional. Yasmín, ¿este tipo de situaciones puede conllevar a la restricción de la libertad de prensa y el derecho de la información? Te lo pregunto porque, tras la caída de las Torres Gemelas, precisamente por un ataque terrorista en el 2001, eh, surgió la, el Acta Patriota, que sí redujo esas libertades, estas garantías o estos derechos fundamentales. ¿Tú crees que esto va a ocurrir en algún momento, eh, no solamente respecto de Francia, sino, sino de aquellos estados que tienen este temor? Se dice, por ejemplo, que Internet en algunos países va a, a limitar los mensajes de propaganda que puedan encadenar a los jóvenes hacia estas redes terroristas. y entonces ahí podríamos hablar de que se cuarta una libertad, pero en aras de el bien colectivo, no? ¿Tú, tú crees que esto ocurra, que esté sucediendo, que vaya a suceder? no, definitivamente no. no, en francia. francia es un país eh, que tiene muy bien garantizada su libertad de expresión. Eh, a través de leyes. y es un país con muchos medios de comunicación. Todos muy libres. Jean-Claude eh, tendrá algo que decir a propósito de un programa de televisión que se llama Le Guignol, en donde verdaderamente eh, podríamos decir que los periodistas pueden hacer una crítica eh, extremadamente hostil hacia cualquier personaje político. Pero lejos de todo esto, Ileana, yo sí quisiera insistir en el hecho de que una cosa es la libertad de expresión y otra, lo escuché de los franceses mismos decir... ¿Hasta dónde Charlie Hebdo, en esta línea satírica que le caracteriza como medio de comunicación, puede tener o se justifica su libertad de verdaderamente burlarse de la religión eh, uh, de, de la cualquiera, religión? cualquiera, porque de cua se burlaba de cualquiera, exacto, o se burla de cualquiera. Exacto, sin que estos grupos se sintieran de alguna manera afectados. Es u decir, ofendidos. u ofendidos. ¿Qué justifica este hecho? en aras de la libertad de expresión. ¿Qué opinas, Jean-Claude? Eh, bueno, hay que eh, pre precisar un poco las cosas. La libertad de expresión en las leyes francesas está perfectamente establecida, pero con sus límites ya existiendo. Sus límites es que la libertad de expresión no es difamación, que la libertad de expresión no es insulto, eh, pero que, por ejemplo, no hay en Francia... Un delito de blasfemia. Eso no existe. Hay total libertad de expresión relativamente a las religiones, que no es el caso en muchos países. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país bastante democrático, un periódico como el New York Times eh, no publicó las caricaturas por respecto eh, por las religiones. Tal cosa no existe en Francia. Ahora, Sí pienso que van a haber medidas en el Internet, porque aparece que una de las maneras principales de reclutamiento de las organizaciones yihadistas pasa por el Internet. Y obviamente los estados están preparando cosas que van de una manera a otra, mismo que los internautas eh, no, le, no les gustan, van a tomar medidas para evitar que ese medio de, de comunicación se vuelva en un medio de reclutamiento de terroristas. Bueno. La segunda cosa es que hay leyes en Francia contra la apología de la violencia. Y obviamente hubo esta semana directivas del Ministerio de la Justicia para que estas medidas que impiden llamar a actos violentos, a, a crímenes, sean punidos muy severamente, mismo que solamente fueran palabras. Como yo soporto, por ejemplo, hoy mismo fue inculpado eh, un humorista francés muy conocido, muy conocido por su humor y muy conocido por su antisemitismo, que eh, eh, manifestó, pero que, que después lanzó un, 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 uh, un mensaje. Yo soy Charlie Kulabali, del nombre del terrorista que mató a cuatro. En el supermercado judíos. Cocher. Uh -huh. Y entonces eh, inmediatamente hubo una reacción de las autoridades judiciales francesas para que hubo un una, un proceso contra él. Claro, para impedir esa apología de. La que para impedir que se de, se, de, se desarrollen en Francia como se ve en las escuelas, como se ve en los barrios de afueras donde se expresa de más y más abiertamente eh, cosas eh, eh, contra los antisemitas. Y también del otro lado, hay grupos extremistas judíos, por ejemplo, o grupos eh, de extrema derecha que, eh, atacan, eh, lo, eh, que pueden atacar los musulmanes por la palabra o físicamente. Y entonces la justicia se prepara a ser más severa. En este punto, eh, obviamente, la F Francia está a un momento en que, eh, de una manera u otra, eh, una, eh, se declara en guerra. Claro. Ha habido movilización Cuando de tropas. Es lo, ¿no? es, son las palabras del primer ministro eh, Manuel, Manuel Valls, Valls. Uh -huh. que dijo a la Asamblea Nacional, sobre, con los aplausos de, el, de todos los diputados, de la derecha a la izquierda, somos en guerra. Y sabemos los que, lo que implica la guerra. La implica, implica la guerra, que hay un enemigo y que, bueno, ¿dónde está la, la lucha contra el terrorismo y dónde está la protección de la libertad? Ese es, ese es el reto. Ese es el reto. Eh, es el reto. Y bueno, yo, yo pienso como tú que Francia no va a acabar con sus libertades, pero va a haber cambios eh, en el comportamiento. Ahora también creo que hay un punto importante que mencionar y es la escalada de el Partido Frente Nacional, que es sí. el partido sí. de extrema derecha uh -huh. con la hija de Jean-Marie Le Pen al frente. Exactamente, entonces ahí tenemos otro ingrediente. Bueno, el Partido Frente Nacional ahora eh, en los eh, en las encuestas de opinión es el primer partido de Francia. Pues ahí tiene. Y lo que se lo que se espera por las elecciones presidenciales de. De, 17, de 2017, es que eh, eh, hay dos turnos en Francia y que como veces anteriores habrá eh, un candidato del Frente Nacional. Entonces, pues también, el, eh, también las fuerzas políticas eh, eh, tienen que, 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 que ver las cosas como son porque gana, gana el Frente Nacional más y más eh, simpatía en el país. Eso es un hecho, se puede desesperar por esto. Pero así es y muestra las tensiones Bien. creadas por eh, una inmigración que eh, obviamente no fue controlada y, en y con la consecuencia de una eh, integración eh, que fue un fracaso. Bueno, Jean-Claude, pues es obvio que seguiremos hablando de estos temas sin duda que han tenido una repercusión mundial. Despedimos este programa. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Jean-Claude. Y hasta pronto. Por favor, síganos en Twitter.